Vamos a comenzar. La Titanium Cup en su tercera carrera. Bienvenidos, soy Titanium Red, retransmitiendo en riguroso directo el carrerón que se nos avecina esta noche en el circuito de Mount Panorama. La tercera de las carreras de la Titanium Cup. Ahí tenemos la configuración para hoy, sin limitaciones, clasificación de neumáticos, competición máximo extra blandos, mínimo los duros, sin limitaciones. Fantasmas durante la carrera no, penalización fuerte, tenemos toda la configuración, ahí vemos que solo está permitido el ABS y ahí tenemos el circuito de Mount Panorama con las principales curvas como la de Murray, la de Hell, la Morton Strange. Y ahí tenemos el buen tiempo, límite de carrera 40 minutos y vamos a hacer, os recuerdo, una quali corta de 15 minutos. A las 9 en punto, unos minutos antes, a menos 10, digamos, empezaba lo que es la citación oficial para todos los pilotos de las escuderías confirmadas. Vamos a repasarlas en un momento. Los pilotos confirmados para la carrera, el carrerón de esta noche en Mount Panorama, en la tercera de las carreras de la Titanium Cup. Tenemos confirmado de PLF Sim Racing Team, Paquito, Campanilla Pedro y Carlitos. Del Gaucho Racing tenemos a Cabrón, Frega Calaobra y Tigre, Reservas Rojas. Del SGO a Leo, SGO Eleven y Paconet. De SFP a Costa. De Motor Pasión, Josuez y Luis Mi Destroyer. Y de Blizzard Rider tenemos a Dani Driver, a Alvarito López y a Jordi. Ahí están ya casi todos los participantes, quedan ya 8 minutos y vamos a ver las imágenes después de haber repasado toda la configuración. Nos vamos a ir en riguroso directo a la partida. Ahí estamos viendo ya, nos vamos a meter, ya están casi todos los pilotos, vamos a ver a los participantes que están ya dentro de sala. Fijaros, estamos a tope ya. Todos están haciendo sus calentamientos. Quedan todavía 7 minutos. Está confirmado Cabrón, Acosta, Campanilla Pedro, Carlitos, Luis Mi Destroyer, Josué, Fera Galahorra, Tigre, Dani Diver, Paquito, Leo, Eleven, Paconet. Y ahí estamos. Y bueno, pues nos vamos a ir ya. A salir de aquí y vamos a ir poniendo lo que es la configuración de ver carrera. Aquí estamos viendo, vamos a ir añadiendo. Bueno, pues ya estamos viendo los diferentes coches y vamos a ir poniendo la cámara variable, ya que tenemos teclado activado y vamos a activar todo. Ahí tenemos que ya podemos ver todas las cuestiones de información de pilotos y estamos comprobando que todo funciona correctamente. Ahí estamos viendo el calentamiento que están haciendo los pilotos. Bueno, espectacular el diseño de los coches que han hecho todas las escuderías, especialmente para la carrera que se nos avecina. Quedan todavía 5 minutos. Y estamos pasando, viendo a todos los pilotos. Ahí tenemos a Campanilla Pedro de PLF, Team Racing. El equipo de los Rinos. Aquí estamos viendo al Gaucho Racing Team. A Ferga Galahorra. Estrenando ese diseño realizado por Cabrón. En rigurosa exclusiva. Vamos a ir pasando, viendo a todos los participantes. Aquí tenemos a Luis Mi Destroyer. Con ese McLaren. Y bueno, atención al espectacular diseño que presenta la gran escudería de SGO. Ahí tenemos a Eleven. Bueno, espectacular el diseño de los coches. Terminando de calentar. Y bueno, haciendo su correctamente calentamiento.
Ahí tenemos el diseño de los Blizzard Rider, ese Renault Sport. Y bueno, pues todos los coches ahí preparándose. Y bueno, pues a las 9 en punto ya sabéis que vamos a empezar la quali. Todavía quedan 4 minutos tranquilamente, todo controlado aquí en cabina. Y bueno, pues viendo los modelos de los coches tan bonitos. Atención, que ha tenido un percance ahí Dani Driver en el calentamiento. Y bueno, pues muy contenta. Muchos pilotos, como podéis comprobar. Vamos a ver y disfrutar de lo lindo en esta Titanium Cup. Gracias a todos los que me estáis siguiendo en riguroso directo. Y vamos a animar a las diferentes escuderías. Saludos a todos, Borja. Pues sí, aquí está Cabrón, está Ferga. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en riguroso directo. Una carrera limpia. Recordar a todos los que me estáis escuchando, sobre todo los pilotos y los jefes de escudería, que está totalmente prohibido escribir mensajes para no crear malestar a los pilotos que están corriendo en pista. Tan solo si hay un problema. Y bueno, pues vamos a recordarlo a los pilotos, claro que sí. Y bueno, pues nada, ya vamos a dar. Quedan tan solo 2 minutos para el comienzo de la carrera. Buenas noches, SGGO, el Country. Vamos todos a animar a las escuderías. Vamos a divertirnos entre amigos. Y bueno, vamos a recordar que a los 15 minutos tienen todos obligación de parar si no vienen en vuelta, ya que solo es una quali de 15 minutos y automáticamente se reiniciará lo que es la carrera. Vamos a decirles a todos que vamos a empezar, ya que es la hora. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar ya. Nos vamos a salir de aquí. Y nos vamos a ir ya a los ajustes de la sala. Vamos a ir a los ajustes de carrera. Y vamos a cambiar ya la hora de la carrera. Ya es la hora, estamos en riguroso directo y vamos a empezar con lo bueno, con esa pedazo de carrera. Hemos cambiado el tiempo. Vamos a ver si nos deja ya. Están todos los pilotos, vamos a editar los ajustes y en el momento en el que cambiemos de nuevo el tiempo a las 12, comienza la quali. Cambiar los ajustes del evento y comienza. Están ya todos.
Vamos a ver si nos deja. Muchas escuderías. Estamos parrilla a tope. Y bueno, vamos a ver si nos deja darle. Dice, puedes ir a pista y ver la carrera, a ver si nos deja meternos. Se ha bugueado, parece, sí. Parece que se ha bugueado la sala. Vamos a ver, no me deja darle al inicio. Reiniciamos la sala, sí. Vamos a salir todos. Reiniciamos. Vamos a escribir un mensaje y reiniciamos. Vale. Salimos de la sala. No pasa nada. Para eso estamos aquí, para tener todo controlado. Nos salimos y creamos una sala nueva. Venga. No pasa nada. Vamos a darle a salir. Las cosas del directo. Hola, hola, hola. Parece que hay algún tipo de problema. Incluso vamos a tener... Cerrar la aplicación. Vamos a tener que cerrar la aplicación ya que parece que se ha bugueado la sala. No pasa nada, estamos ya acostumbrados con el juego. Tienes razón, todos los que me estáis siguiendo en el directo. Nada, no preocuparos, yo he tenido que cerrar el juego. No problema. No pasa nada si vemos esa gran introducción del juego. Disfrutemos de ella. Vamos a darle para adelante y como es ya la hora, le damos a carrera ya. Vamos a crear la sala en riguroso directo. Vamos a ver que todo vaya bien. Le damos a sala para que veáis cómo lo tengo todo cargado. Y bueno, pues... En el momento en el que está, le damos a crear la nueva sala. Le vamos a cargar los ajustes y le vamos a ir a la tercera carrera. Le damos a cargar y crear sala. Creando en riguroso directo de nuevo la sala. Y no hay problema. No pasa nada. Sala creada. Que estaba bugueada. Ya pueden todos los pilotos incorporándose. Entrando los pilotos. Vamos a ir viendo los participantes. Fijaros cómo van entrando en sala. Estamos viendo cómo van entrando todos los pilotos. Están 9 pilotos, 10. Once. Vale, vamos a avisar directamente. Ahí está, empezamos y dura hasta 16 minutos directamente.
Vamos a ver que estén todos los participantes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. Pues vamos a darle ya. Vamos a entrar en el circuito. Ahí están rodando sus primeras vueltas. Vamos a ir poniendo la configuración de la carrera. Vamos a darle a la cámara variable. Mostrar todos los datos y activado el teclado. Vamos a dejar hasta el minuto 16, ya que hemos tenido que resetear la sala. Hasta el minuto 16. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco cómo van todos los pilotos. Aquí estamos viendo a Cabrón con ese diseño tan espectacular. Y tenemos a otro del equipo de Ferga, del equipo Gaucho Racing, estrenando ese precioso diseño. Y aquí tenemos a Leo Acosta, el hombre solitario del SFP. Y bueno, pues tenemos a Paquito, atención, que está teniendo problemas. Y bueno, espectacular el diseño que ha propuesto con ese Lamborghini. Recordar que la categoría seleccionada para este Mont Panorama, en este caso, es de GT4. Ya lo estamos viendo, toda la variedad, algunos el Renault, otros el Lamborghini. Aquí tenemos el Lamborghini del equipo de Gaucho Racing. Espectacular. Y bueno, pues tenemos aquí también al McLaren de Joshua y de Destroyer. Fijaros qué bonitos los diseños, espectaculares y especialmente diseñados para Titanium Cup. Poco a poco nos vamos haciendo con un campeonato serio. Hemos aprendido esta semana a subir los vinilos gracias a Michan Supremo, que nos ha ayudado con el diseño de la Titanium Cup. Y podemos apreciar los diseños de la Titanium Cup. Por ejemplo, fijaros en los laterales. Ahí vemos cómo llevan las pegatinas de la Titanium Cup que ha diseñado Michan Supremo y que ha subido nuestro amigo Cacabrón a la página de GT. Llevamos ya 4 minutos 40 de quali. Vamos a dejar hasta el minuto 16. Tomaremos nota de todos los pilotos, los tiempos que hacen con una captura de pantalla, por si se bugueara la sala y tuviéramos que reiniciarla de forma manual, las posiciones. Y ya sabéis que tienen los pilotos terminantemente prohibido pasarse del tiempo de quali y seguir haciendo tiempos en vuelta. Tienen que parar inmediatamente en la quali para no perjudicar a ninguno de los pilotos. Esperemos que se me esté escuchando bien en carrera. Saludos a todos los que me estáis viendo en directo. Y bueno, pues emocionada viendo el diseño de los pilotos y dando sus primeras vueltas de momento. Joshua, ahí está, seguido de Destroyer. Buenas noches, Jota. ¿Qué tal? Pues disfrutando de una buena carrera. Ya llevamos 6 minutos de quali. Ahí vemos que de momento ha marcado Joshua en la vuelta rápida con 2:12. Espectacular, la verdad. Y bueno, pues vamos a esperar mucho, sin duda alguna, de esta gran carrera de GT Sport, donde las escuderías, recordemos que están luchando en estos momentos
tanto en el campeonato de piloto individual como constructores, donde suman todos los puntos. Ahí podemos ver el diseño de la Titanium Cup, gracias a Michan Supremo, subido por Cacabrón, a la web de GT Sport, los vinilos. Muchas gracias. Ahí vemos ese Lamborghini de ese Geopa Connect. Espectacular el diseño, qué bonito es. Y bueno, vamos viendo a todos los pilotos. Ahí estamos viendo a Cacabrón, a Costa. Y bueno, pues viendo un poco a todos los participantes, se estrena en ese Lamborghini Tigre en la escuda, en la escudería de Gaucho Racing Team. Vamos a ver qué tal se las gasta el piloto conocido, muy famoso por ser buen piloto en F1. Vamos a ver el dominio, si lo tiene o no en GT Sport. Y veremos si planta cara a la escudería de SGO, de SFPR, de Blizzard Riders y de Motor Pasión. Reunimos a las mejores escuderías de España luchando entre sí. Ahí vemos a la escudería de PLF Racing Team, con ese diseño tan bonito del Renault Sport. Y vamos a ver qué nivelazo muestran los pilotos. De momento se mantiene la vuelta rápida de Josué con 2:12.466, como podéis comprobar. Y bueno, en segunda posición, atención, que está Carlitos de PLF a 871 milésimas. En tercera posición, SGO Leo 1983. Cuarta posición para Luis Mi Destroyer. De momento está rezagado en la cuarta posición. Quinta posición para SGO Eleven. Sexta posición para Danny Diver. Séptima posición para Paconet. Octava posición para Cabrón. Novena posición para Ferga Calahorra. Décima posición Acosta, con ese Aston Martin que lleva tan bonito, fijaros. Tigre de la escudería Gaucho Racing. Doceava posición para Paquito. Décimo tercera posición para Campanilla Pedro de momento. Vamos a ver el tiempo que realiza el piloto, que tan buen rendimiento está dando en el campeonato de Virtual F1 Lights, en la liga de los martes y los domingos, donde está haciendo unas remontadas y subiéndose últimamente al podio carrera tras carrera, después de un inicio dubitativo las primeras carreras. Se ha hecho con el Haas y aquí está dándolo todo para la escudería de PLF Racing Team. Deseamos también mucha suerte, ¿por qué no? ¡Atención! Ahí estamos viendo de momento al Poleman. Vamos a ver si el piloto que va a 13º no le molesta en la vuelta. Y vemos que le pega un tallazo al coche, se mete por el interior. Y espectacular de momento la puesta en escena de la Titanium Cup. Espero que se esté viendo bien. Vamos, EGO y los Gauchos J. Ahí está viendo a los pilotos. Vamos a ir viendo a todos. Ya llevamos 10 minutos. Vemos a Carlitos, que tiene algún tipo de problema. Ahí vemos a Luis Mi Destroyer estando en box, cambiando neumáticos. Ahí estamos viendo en directo cómo cambian los neumáticos. Espectacular el Lamborghini. Tenemos a Geo Paconet. Y aquí vemos a la escudería de Blizzard Radier, donde ya todo quedó olvidado y aclarado después de la última carrera, donde no se presentaron. Dar las gracias a todos por estar ahí. Entre amigos nos entendemos. Fue un error a la hora de comunicar el horario de carrera por parte de los encargados de la escudería, pero ha aclarado el tema, todo solucionado, y agradecida y contentísima de tener a los amigos aquí en pista. Los pilotos se disculparon por el comportamiento que tuvieron, a los cuales Titanium Red, una servidora, les dio las gracias y los animó a participar. Y todas las escuderías presentes decidieron que Blizzard Riders se merecía dar una oportunidad. Y contentísimos todos de que estén aquí.
Aquí tenemos a Fer Galahorra, al equipo de Gaucho Racing. Atención, que tiene una salida de pista. Atención, ha tenido un percance que hemos podido ver. Ya llevamos 11 minutos de quali. Y vamos a repasar un poco los tiempos. Tenemos en primera posición a Josué. Segunda posición para Carlitos, de momento. Fijaros la diferencia a 93 milésimas. Carlitos tiene ritmo. Vamos a tener una carrera espectacular. En tercera posición, a 526 milésimas, tenemos a Leo de SGO. Vamos, SGO. Lestroyer, cuarta posición. Quinta posición para Costa. Sexta posición para Eleven. Recordad que estamos retransmitiendo 1080p, que lo podéis poner a 1080p a 60 frames. Séptima posición para Tigre, el primero de los Gauchos Racing Team. Vamos a desearle mucha suerte también al piloto que se estrena hoy en GT Sport. Ahí tenemos a ese Lamborghini. Octavo de momento es Geopaconet. Noveno, tenemos a Danny Diver, que está teniendo algún tipo de problema. Vamos a ver si puede incorporarse a pista y realizar un buen tiempo. Aquí vemos a Cacabrón, que va a correr con la escudería de Gaucho Racing. Y tenemos, cerrando el grupo de Gaucho, a Ferga Galahorra, líder. Décimo segunda posición para Paquito de PLF Sin Racing Team. Cerrando la lista de pilotos, tenemos a Campanilla Pedro, décimo tercera posición. Ya llevamos 13 minutos 20. Vamos a ver a los tiempos en directo. Ahí tenemos lo en el monitor de tiempos, fijaros. Bueno, pues sala bastante llena, como podéis observar. Vamos viendo la segunda posición. Fijaros en el sector en el que está dando más caña. Y bueno, espectacular el sector número 4 de Josué con 30.932. Madre mía, qué nivelazo. Tenemos 13 pilotos en pista, partiéndose el alma para conseguir la vuelta rápida. Ahí tenemos en el circuito la posición. Ahora nombraremos las curvas del circuito. Y bueno, pues aquí tenemos la posición del mapa. Nos vamos de nuevo. Están todas las acciones activadas, claro que sí. Y bueno, pues espectacular, ¿eh? Ya llevamos 14 minutos 20 segundos. Recuerdan todos los pilotos que vamos a estar hasta el minuto 16 de quali. En el momento en el que llevemos 16 minutos, todos tienen que parar inmediatamente donde estén en pista sin molestar. Y vamos a saludar a todos los que nos estáis viendo en directo. Vamos, SGO, dice Jaime Albacete, Borja, J, José Luis Aranda. Mucho ánimo para Leo, para Cabrón. J nos saluda, Borja, Leo, Oliver, Paquito. Mucha gente en el directo. Saludos a todos, sois bienvenidos a este canal de deporte de carreras de motor. Tenemos tanto FF1 como Project Car 2 como GT Sport. Ahí vemos que tienen algunos problemas los pilotos. Y bueno, mientras tanto, ya llevamos 15 minutos. Atención, vamos a ir mandándole mensaje de nuevo de recordatorio. A 16, parar todos, quali. Ya llevan 15.36, vamos a ir parando ya. Mientras le damos, salimos de aquí, de esta posición. Vemos los tiempos que llevan. Y le vamos a dar ya al inicio de carrera. Le vamos a dar inicio. Ya estamos ahí, va a comenzar la final. Están todos ya. Y va a comenzar la final. Estamos viendo que efectivamente están todos los pilotos parados. Y va a comenzar la final en Mont Panorama.
Recordamos, 40 minutos de carrerón. Ahí tenemos a todos los pilotos. ¡Madre mía, qué fotaca! ¡Espectacular! Vamos a estar atentos a la salida. Y bueno, vamos a ver al final. Carlitos sale primero. Ahí vemos la salida. Vemos que salen todos los pilotos. Carrerón de momento. Carlitos se pone primero, seguido de Joshua de cerca. Madre mía, ha habido varios percances. Fijaros que ha habido por detrás varios percances. Madre mía, qué carrerón que nos espera. Buena salida. Ahí tenemos en quinta posición a Eleven, que ha podido mantener posición. Y mientras tanto, Acosta se coloca en cuarta posición. Segunda posición para Carlitos. Joshua ya se ha puesto líder. Ha tardado poco el piloto de Motoparsión en ponerse líder virtual. A 400 milésimas tenemos a Carlitos. Y vamos a ver a los pilotos concursantes. Ahí tenemos en tercera posición a SGO. Y ahí vemos cómo Acosta está intentando ir a por la cuarta posición. Mientras tanto, Leo se acerca rapidísimamente, intentando pillarle la trazada a Carlitos. Y Leven está a 300 milésimas de Acosta. ¡Atención, que Acosta tiene hambre! Acosta está pegadísimo. Está en muy buena zona. Fijaros, espectacular la trazada de los coches. ¡Qué bien se está viendo en el directo! Espero. Y de momento, buena salida. José apoya EPLF. Saludos a todos los que me estáis viendo en directo. Ahí estamos viendo cómo se está acercando. Y por detrás, atención, que Tigre se acerca a Paquito. Tigre quiere luchar. Tiene hambre, Paquito. Tiene Tigre hambre. Y está a 500 milésimas tan solo de Paquito. Vamos a ver desde la cámara. Vamos a ir cambiando la cámara. Ahí vemos desde la cámara del piloto. Fijaros cómo lo adelanta. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Cómo Tigre le está metiendo por el interior! Vamos a ver esa curva de izquierdas. Vamos a ver si aguanta la tracción. Se le intenta por el exterior. Vamos a ver ahora la curva de derecha. Se le mete por el interior. ¡Madre mía! ¡Qué subida de la rally! ¡Madre mía! ¡Tigre lo que acaba de hacer! ¡Bienvenido, Tigre, a las carreras de GT Sport! Mientras tanto, vamos a cambiar de cámara. Ahí tenemos al piloto Joshua, que se posiciona de momento a 900 milésimas, ya un segundo de Carlitos. Mientras tanto, Carlitos sigue en acción y sigue de cerca un segundo. Lo mantiene a una distancia razonable, pero es que está intratable de momento Joshua. En una maravillosa tercera posición y cuarta, el equipo de SGO se ha preparado con ese Lamborghini a conciencia el circuito de Mont Panorama. En quinta posición le sigue de cerca a tan solo 1,4 Acosta. Y ya por detrás tenemos a Luis Mi Destroyer de momento a 4,8. Séptima posición para el piloto de EPLF, para Paquito 13. Octava posición para Campanilla Pedro. Y novena posición para un maravilloso Felga Galahorra, que se estrena como jefe de la escudería Gaucho Racing Team. Tigre está colocado en décima posición de momento. Y Cabrón en onceava posición. Ya llevamos 4 minutos de carrera. Y de momento se mantiene la lucha. Atención, que Paquito está intentando meterse a darle caña. Vamos a ver, a estar atentos a ese adelantamiento. Vamos a estar atentos desde la cámara de Joshua. Vamos a ver, porque Carlitos tiene hambre. Sin duda alguna, Carlitos tiene hambre. Está intentando cogerle toda la aspiración. Vamos a ver desde las diferentes cámaras. Ahí vemos cómo se está acercando. Fijaros, se le va a meter por el interior. No, le protege muy bien Joshua. Vamos a estar atentos porque huele a pesadilla. Carlitos se ha preparado a conciencia la carrera de hoy. Y de momento parece que hay carrera, hay carrera. Está disputada. Mientras tanto,
por detrás, SGO a 1,3. Y atención, que Acosta ya se ha puesto cuarto. Acosta ya se ha puesto cuarto. Y vamos a ver si Eleven no le vuelve a meter el coche. Lo ha adelantado Acosta. Vamos a darle a repetición de la salida. Vamos a estar atentos. Vamos a ver si ha salido bien todo el mundo para comprobarlo. Ahí estamos viendo la salida para comprobar que todos los coches han salido. Se ha quedado un coche. Un coche, un Megane se ha quedado. Una pena. Y ahí vemos la salida. Volvemos al directo. Espectacular. Y ya tenemos en quinta posición a SGO Eleven. Y en cuarta mantiene Acosta la posición. Acosta tiene hambre. Vemos la diferencia de menos de un segundo a 1,1 con Leo. Atención al carrerón que se están marcando los pilotos. Y atención que Carlitos le quiere meter el coche a Josué. Está a distancia de medio segundo aproximadamente, 425 milésimas. Madre mía, qué carrerón. No para de haber tensión en pista. Mientras tanto, nos vamos a ir a la séptima posición para ver a Paquito. Vamos a ver a Ferga Galahorra defendiéndose de Campanilla, Pedro. El piloto de PLF quiere ir a por Ferga Galahorra, sin duda alguna. Y ahí vemos la lucha que están teniendo los pilotos. Mientras tanto, volvemos. Carlitos, a 800 milésimas. Vamos a ir viendo, cambiando las cámaras. Qué bonito. Qué bonito cómo se ve. Atención, que ahí se va un poco escorado a la derecha Josué. Vamos a ver si puede pillar al piloto de Motor Pasión. Lucha de escuderías apasionante. Y de momento EPLF que le quiere plantar cara a Josué. Por detrás tenemos a SGO. Y Acosta viene con ritmo. Acosta viene con ese Aston Martin marcando vuelta a vuelta rápida. Vemos que todos los coches son de categoría GR4, como hemos dicho en el previo. Y bueno, pues de momento espectacular. Y ahí tenemos a Eleven en quinta posición. Y tenemos a Acosta cada vez más pegado a 400 milésimas tan solo de SGO Leo. Ahí vemos al piloto como intenta acercarse cogiéndole la aspiración en cada una de las curvas de este circuito de Mount Panorama. Y vamos a ver porque se está acercando muchísimo. Ya está a 300 milésimas, ¿eh? Tiene hambre. Acosta tiene hambre, está claro. Le va siguiendo de cerca. Fijaros las cámaras, qué bonitas. Cómo se ve desde la retransmisión. Espectacular de momento la toma de las cámaras. Y buenísima. Y marcando los buenos tiempos de momento. Llevamos ya 9 minutos de carrera. Llevamos ya 3 vueltas. Ahí vemos cómo se ha acercado. Y bueno, espectacular de momento cómo sigue de cerca al piloto. Y bueno, vamos a estar muy expectantes por detrás en esa octava posición, donde Ferga Galahorra tiene a 4,7 a Tigre. Luchando por quinta posición tenemos a SGO Eleven. Y en sexta posición, a tan solo 3 segundos, tenemos a Destroyer. A ver si termina de encontrar ritmo de carrera, porque es extraño al piloto Destroyer tenerlo en posiciones tan atrás con respecto a carreras anteriores donde han hecho doblete Motor Pasión. Volvemos a las primeras posiciones. Carlitos, a 800 milésimas, mantiene el pulso con Josué por la primera posición. Espectacular de momento el equipo de PLF Sin Racing. Y bueno, muy divertida. Vamos a lanzar preguntas al aire. A los que nos estáis viendo en directo, chicos, ¿cómo veis el ritmo de Carlitos? ¿Creéis que aguantará hasta el final o que va a terminar por irse finalmente Josué, como en las otras carreras? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver esa curva de derechas. ¡Atención!
Se le va escorado un poco el coche a la izquierda. Se sube encima del piano Josué. Vamos a ver si puede volver a la posición. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya llevamos 10 minutos de carrera. Que era todavía 30 apasionantes minutos de motor. Vamos viendo las diferentes posiciones de los pilotos y las diferentes tomas de cámara. ¡Atención, que Acosta se pone tercero! Vamos a ver si podemos ver. Ahí vemos desde la salida. No, esto no es lo que queremos. Vamos a ver si podemos ver cómo ha adelantado. Nada, se nos va. Y vemos que Acosta tiene hambre. Ya está en primera posición. Y bueno, pues espectacular de momento. Ahí está. Bueno, vamos a ver, porque Acosta está a 7 segundos. Llegará a la posición del segundo. Acosta está en podio. ¡Madre mía, qué remontada que está haciendo Acosta! ¡Atención! ¡Lucha entre la escudería! Ahí tenemos a Eleven y a Leo luchando en posiciones. Vamos a ver si se adelanta. Parece que Leo tiene hambre. Y tiene más ritmo el piloto, que va en quinta posición. Y vamos a ver si lo puede coger. Veréis que Destroyer viene por detrás también pisando fuerte. Vamos a estar atentos a los tiempos que van marcando. Y atención, que Leo se coloca en cuarta posición, ya que Acosta ha entrado con una estrategia diferente. Ha entrado ya en pit lane echando gasolina, 18 litros. Vamos a estar atentos. Vamos a ver en qué posición sale virtualmente Acosta. Mientras tanto, en la primera posición, líder destacado con 1,3, pero seguido de cerca por el gran Carlitos, Josué. Aquí tenemos a Carlitos, que le saca 8,8 a Eleven. Eleven de la escudería SGO intentando acercarse y desmarcarse al mismo tiempo de su compañero Leo, que le sigue de cerca. Recordemos, ahora mismo por estrategia, Acosta está séptimo, pero ha cambiado ya. Ya sabéis que es obligatorio hacer un cambio de parada en box y que es completamente libre la elección de los neumáticos. Pueden coger desde el duro hasta el extra blando. Y bueno, pues aquí estamos. Cerrar sesión. Bueno, ahora sí. Ha habido un problema en el directo. Perdonad. Y bueno, ¡atención! Que Luismi Destroyer ha tenido un accidente. Ha tenido un accidente Luismi Destroyer. Una pena. Y bueno, mientras tanto, ahí tenemos a Leo en cuarta posición y Eleven en tercera. Mientras tanto, vemos a Carlitos manteniendo esa segunda posición. Ahora parece que ha vuelto a acercarse a 500 milésimas tan solo del piloto Josué. Vamos a acercarnos a la cámara de cerca. Claro que sí, para poder verlo en riguroso directo en su esplendor de GT Sport. Vamos a estar atentos porque tiene ritmo. Carlitos no se desespera, le sigue de cerca. Ahí vemos que se sube al piano, se sube por todos sitios. Y vamos a ver por qué entran los dos. Utilizan la misma estrategia y se meten los dos a cambiar neumático. Va a aprovechar Eleven seguro para colocarse primero. Vamos a ver si copia estrategia. Atención, que también copia estrategia. Todos a vos. Llega el momento de incertidumbre. Vamos a ver si la escudería de Gaucho Racing Team aprovecha esa estrategia y cambia algo para mantenerse en pista. De momento, Acosta se coloca primero, ya que hizo un repostaje primero. Vamos a ver si le sirve esto a Acosta con ese Aston Martin para ponerse primero. Ahora se coloca en tercera posición y Carlitos ha salido en primera posición, seguido de Josué segundo. Le ha salido bien la jugada a Carlitos, que de momento se coloca líder virtual. ¡Madre mía! Luismi Destroyer y Paquito entran también. Vamos a ver la lucha en la sexta posición. Vamos a ver si SGO mantiene la quinta.
Ahí tenemos a ese Lamborghini. Y de momento, Carlitos, primera posición. Josué ha perdido mucho tiempo y está 2,7. No sabemos qué le ha podido pasar, pero sin duda alguna la estrategia de Carlitos le ha servido de mucho. Creo que el piloto Josué no se esperaba la reacción tan rápida de Carlitos y le ha plantado cara intentando hacer el undercut. Y uno de ellos no ha cambiado, digamos, ya llevaba la gasolina puesta. Por tanto, Carlitos le ha sabido remontar de momento con esta jugada, con ese Renault. Y atención, que tiene una penalización que ya sabéis por normativa del reglamento de la Titanium Cup, que la tiene que cumplir, penalí de 3-0, la tiene que cumplir en la propia vuelta. Por eso estamos dándole a cámara a Carlitos, porque ya sabéis que tiene que cumplir la penalización, la está cumpliendo. ¡Correcto! Muy bien hecho, Carlitos. Momento que aprovecha Josué para colocarse primero. Espectacular el carrerón que estamos viendo por parte de todos los pilotos de todas las escuderías, como SGO, Gacho Racing Team, EPLF y Blizzard Rider. Vamos a hacer un repaso de todos los pilotos. Acosta se mantiene esa tercera posición. Recordemos que fue el primero que cambió neumático. Cuarto y Leven, quinto SGO Leo. Sexta posición para Destroyer. Séptima posición para Paquito. Octava posición para Tigre. Novena posición para Frega Calahorra. Al final Tigre lo ha adelantado. Y luego tenemos, cerrando la zona de puntos, a Campanilla Pedro. Recordemos que tenemos puntos como en la F1 para darle, digamos, realidad y grandiosidad a este campeonato de la Titanium Cup. Y ya sabemos, ahí cuidado, que Campanilla Pedro se le va el coche un poco. Y también tenemos punto extra para la vuelta rápida, igual que en la F1 real. Tenemos en 11ª posición a Cacabrón. Y bueno, pues Josué manteniéndose intratable. Ahora ya sí le está sacando una distancia de 3,9. Tan solo queda ya 23 minutos de tiempo restante. Y espectacular de momento la carrera que estamos viendo. De momento Paquito se le está yendo, Josué no puede. ¡Atención, que Acosta ya está a 1,5! ¡Acosta con el Aston Martin ha dicho a por todas! ¡Hoy sí, Merche! ¡Ay, atención, que ha tenido un trallazo! ¡Lo vemos en directo en el canal de Titanium Red! ¡Acosta casi pierde el coche! ¡Madre mía, qué tuneo de ruedas tan bonitas que lleva el Aston Martin de Costa! ¡Qué bonito el coche! ¡Precioso! Con esa publicidad de la escudería de SFP. Ahí tenemos a los Hatching People. ¡Qué chulada de diseño, la verdad! Todos preciosos, vamos a ir disfrutando de todos. Ahí tenemos a ese Lamborghini en cuarta posición de SGO 11. Pero es que Acosta ha tenido ahí ese error y ya se ha ido distanciando. Estaba a 1,5 de Carlitos, estaba luchando Acosta por segunda posición. Pero se ha puesto nervioso y le ha pegado un trallazo el coche de izquierdas. Y menos mal que ha podido mantener el coche en pista. Mientras tanto, en sexta posición tenemos a Destroyer. Séptima posición para Paquito. Octava posición, de momento, para el Lamborghini de Tigre de la escudería Gaucho Racing Team. Noveno, en zona de puntos, si me está escuchando. ¡Grande Ferga! ¡Grande Ferga, allá donde va! Argentina y España unida en el Gaucho Racing Team, claro que sí, en la Titanium Cup. Esta tercera carrera nos está dejando momentos brillantes de las escuderías. Y vamos a seguir viendo a los pilotos como Campanilla Pedro en esa discreta posición de décima posición. Cerrando la lista de pilotos que se mantienen en pista, tenemos a Cacabrón. Vamos a ver. Está 1,4 de sanción. Vamos a ver si termina cumpliendo. Y vamos viendo el desgaste. Ahí vemos a ese Lamborghini tan bonito, diseñado, esos vinilos y ese diseño de skin para la Titanium Cup. Ya sabéis, cada dos jueves a las 9 de la noche, aquí os espero en mi canal. Suscribiros
para que os llegue la confirmación del inicio de retransmisión de las carreras de Titanium Rep, retransmitiendo en riguroso directo GT Sport. Próximamente también el 27 de septiembre comenzamos en WEC las carreras asignadas. Creo que tengo salas los viernes y algunos domingos. Ya os iremos informando de los eventos, así que suscribiros al canal y no os perdáis las carreras de Project Car 2, de F1 con el campeonato virtual F1 Live y de GT Sport, tanto en WEC como la Titanium Cup. Vámonos a las primeras posiciones, donde Josué parece que Carlito le está empezando otra vez de nuevo a recortar posición. Ya está a 3,1 segundos. Está volviendo a estar concentrado el piloto de PLF Racing Team. Y vemos que, por contrario, Acosta se mantiene seguro en esa tercera posición. Vamos a ver si el piloto de Aston Martin consigue mantener esa tercera posición, ya que llevan ya 8 vueltas, ni más ni menos. En el margen superior derecho veis la posición de los pilotos en este circuito de Mount Panorama. Y bueno, en cuarta posición, asegurando puntos grandes, tenemos a ese diseño del Lamborghini Huracán de la escudería SGO. Ahí le ven. Y en quinta posición tenemos a Leo. Estamos viendo las diferentes cámaras de los pilotos. ¡Qué pasada! ¿Cómo se acercan? Ahí vemos cómo se ve a lo lejos. Y bueno, en sexta posición vamos a disfrutar de la pista de Luismi Destroyer. ¡Qué pasada de piloto! Ahí vemos los tiempos en pista. Y bueno, pues tan solo quedan 18 minutos de carrera. Y vamos a seguir viendo a los pilotos. Aquí tenemos a Paquito en séptima posición. A 9,8 de Luismi Destroyer. Está lejos. Está lejos el piloto de PLF. Y vamos a ver si consigue remontar. En octava posición sigue estando Tigre. Le saca 26 segundos Paquito. En novena posición, una distancia de 13 segundos con Campanilla Pedro, está Ferga Calahorra. Y bueno, atención que Campanilla Pedro tiene una penalización de 4 ritmo lento. Oh, ya sabemos que esta normativa que tiene que cumplirla en la propia vuelta. Cambia neumáticos, echa gasolina tan solo. Ahí está. Ahora 6 vueltas. Bueno, nos vamos a la segunda posición de Carlitos, ya que tan solo está 1,5. ¡Ay, carrera, chicos! Lo que me estáis viendo en el directo. ¡Ay, carrerón! ¡Ay, carrerón! Vamos a ver. Estamos escuchando y viendo en directo SGO Albacete. Cabrón, está último, efectivamente, sí. De momento, recapitulemos. Tenemos a Josué en primera posición, doblando ya a Campanilla Pedro. Vamos a ver que Campanilla Pedro no moleste a Josué y a Carlito, que se están jugando la posición. Vamos a ver si se entera. Se va al borde. Lo deja pasar limpiamente. Enseñan las banderas azules. Y ahí vemos como Carlitos no ha perdido tiempo. Está 1,1. Le ha perjudicado a Carlitos la diferencia que tenía con Josué. Está en medio segundo y ha subido al segundo. Vamos a ver si recupera, porque tiene ritmo Carlitos. Esto no está decidido, ni mucho menos. Ni mucho menos está decidido esto. Ahí tenemos a Costa en tercera posición, a 11 segundos de Carlitos, intentando mantener ese podio, esa bronce. Y en cuarta posición, a 7 segundos, tenemos a Eleven, al primero de los pilotos de la escudería de SGO. Y en quinta posición tenemos a Leo. Sexto para Destroyer, fijo ahí en esa sexta posición. Buenos puntos sin duda para la competición. Y tenemos en séptima posición a Paquito con el PLF Racing Team. Octava posición para el primero de los Gauchos Racing, para Tigre.
Y en novena posición, atención, que Ferga se ha salido. Vamos a ver si se puede meter en box. Tiene penalización y va a cambiar. Va a echar gasolina y vamos a ver cómo cambia. Ahí vemos que le cambian los neumáticos. Le echan gasolina. Como podemos observar, qué bonita esta toma. Qué bonita la toma de la Titanium Cup. Qué bonito. Y nos vamos a la lucha entre Carlitos y Josué. Atención. Tan solo 500 milésimas. Aquí hay tomate. Hasta el final creo que vamos a tener lucha entre dos superpilotos. Con ese Renault y ese McLaren. Vamos a ver, están doblando a su compañero. Josué está doblando a Ferga Calahorra en esta ocasión. Y bueno, vamos a ver. Porque la verdad que está la carrera preciosa. Ahora mismo Acosta ha tenido que cambiar y se ha colocado en sexta posición virtualmente, ya que está en pit lane. Y bueno, de momento se mantiene esa tercera posición de Eleven ahora mismo. Y Carlitos acercándose, tiene hambre. 700 milésimas. No sabemos si lo va a poder conseguir finalmente, pero desde luego esto pinta que hay carrera hasta el final. A los espectadores que nos estáis viendo, ¿pensáis que Josué va a poder con Carlitos? ¡Vamos, Carlitos! Le dice aquí José Muñoz. SGO Jaime, saludos a todos. Hola, Country. Vámonos arriba. Parece que el McLaren tiene más desgaste. Esperemos que Carlitos pueda con el McLaren. Pues eso pienso yo. Que Carlitos ahora se va a venir arriba en esta última vuelta. Ahí lo vemos que está pegado. ¡Madre mía! Vamos a ver. Fijaros cómo lo tiene a tiro de piedra. Lo tiene a tiro de piedra. Vamos a ver si Josué tapa huecos, porque sin duda alguna Carlitos tiene hambre. Ahí vemos al piloto cómo se le acerca peligrosamente. Madre mía, qué cámara más chula. Me encantan las tomas de GT Sport. No lo puedo remediar. Se siente uno poderoso desde cabina, pudiendo seleccionar las tomas. Ahí vemos como le intenta coger toda la aspiración. Vamos a ver esa curva. ¡Atención, que entran en boloto! ¡Se cagan las estrategias! Vamos a ver si esta vez es más listo Josué. Esa segunda parada y ese desgaste le puede jugar una mala pasada. Sin duda alguna, vamos a estar atentos si SGO también entra a box. Vamos a ver quién sale primero. Fijaros que Carlitos le mete 5 de gasolina y Josué tan solo una. Nos vamos a la cámara, vamos a ver quién sale primero, vamos a ver. Vamos a ver, ahí están saliendo. ¡Sale Carlitos antes! ¡Sale Carlitos antes! ¡Carlitos se coloca en primera posición! Vamos a ver, que eran 12 minutos tan solo. A 2,9 Josué. De momento, las dos veces que han salido del pit lane, Carlitos ha conseguido coger la delantera. Ahora vamos a ver si el ritmo de Josué es competitivo y finalmente consigue superarlo o no. El desgaste sin duda de los neumáticos le está haciendo mella. Y han tenido que entrar y diferentes estrategias tanto de gasolina como de neumáticos. Vamos a ver el ritmo que tiene Carlitos. Vamos a disfrutar de sus marchas. Ahí estamos viendo cómo traza, subiéndose al piano. Cuidado con el muro de derechas, esa curva de izquierda, esa gran angular. Fijaros cómo ha tocado el muro. Vamos a ver si Josué no la aprovecha. Van a intentar doblar a uno de los pilotos. Cuidado que Josué está ya a 2 segundos. Está remontándole Josué al piloto Paquito. Vamos a ver si no se pone nervioso con los muros Paquito. Y consigue mantener, madre mía, qué vista aérea del helicóptero, qué cosa más bonita. Madre mía, viviendo aquí con pasión el motor en esta noche de carreras en la Titanium Cup. Y vamos viendo que se mantiene la distancia de momento de 1,9 con respecto a Josué. Ahí vemos que Acosta se asienta en la tercera posición.
el piloto de Fan People, de SFP. Y bueno, de momento, atención, que Luis Destroyer ha conseguido quitarle la posición a Eleven y a Leo. De momento plantan cara con ese Lamborghini Huracán de la categoría GR4. Y vamos a estar muy atentos si al final consigue. Atención, se ha pegado contra el muro Paquito. Y volvemos a la posición primera, a 1,4. Cuidado con ese piloto de PLF, que le puede costar un disgusto a los dos pilotos que están luchando por carrera. Campanilla Pedro tiene sanción de 3,4, que recordemos que tiene que cumplir en la misma vuelta. Y de momento no para. Joseph está segundo, pero quiere el podio. Quiere la pole, quiere la vuelta rápida. Y lo quiere todo este hombre, tiene hambre. Atención, que Destroyer va a perder posición, porque ahora sí va a salir. Tenemos de momento a Joseph a 1,6, intentando doblar a los pilotos. Y tenemos a tercero, a Costa, subiéndose al podio momentáneamente, virtualmente. Mientras tanto, vemos a Leo y a SGO con diferentes estrategias respecto a los tres primeros, manteniéndose en pista. A una distancia entre ellos de 6,4,8. Tirando los dos puntos para la escudería. En sexta posición tenemos a Paquito. Y ahora sí, posición real de Luismi Destroyer después de haber cambiado los neumáticos. En séptima posición. Octava posición para Tigre. Novena posición dentro de los puntos, tanto Tigre como Felga Calahorra. Décima posición para Campanilla Pedro. Y cerrando la lista de pilotos, tenemos a Cacabrón con ese Lamborghini. Y volvemos. Mantiene posición Carlitos de momento, pero Josué va por él. Vamos a ver el tema del desgaste, cómo va. Tan solo quedan ya 8 minutos de carrera apasionante. Ya sabéis que son 40 minutos de carrera y 15 de quali. Y de momento, interesantísima el quiero y no puedo de Josué. De momento la ha tenido toda la carrera adelante. Hola, Juan Antonio Torres Díaz, buenas noches. Josué va con mapa 1 de combustible. Pues sí, efectivamente, vamos a estar muy atentos a la estrategia. Y bueno, pues nos vamos a meter un poco en los tiempos de directo para que veamos un poco los gráficos de vueltas y el mapa circular de por dónde van y el mapa del circuito. Vamos a ver si consigue mantener esa primera posición. Atención, que yo suele estar recortando. Mapa 1 a tope de potencia. Vemos el desgaste de los neumáticos delanteros. Parece el delantero derecho que tiene un poquito de menos margen. Tratando muy bien los neumáticos. Fijaros como Carlitos lleva menos desgaste en general. Y va en primera posición con 2.12. Mientras tanto, Josué calca los tiempos a 1,7. Tan solo que están de momento a Costa manteniendo la escudería Fan People esa tercera posición, que sin duda le va a hacer estar en segunda posición en el campeonato de pilotos. Recordemos que viene solo de SFP. Y bueno, pues por detrás vemos que Eleven está en cuarta posición. Quinto a Leo, intentando plantarle cara. Vamos a ver si hay órdenes de equipo con ese 2.14 de vuelta. Y en sexta posición tenemos ahora sí posición virtual real. Fijaros un poquito de desgaste que tiene y cómo activa el ABS, cómo toma las marchas en sexta posición. Séptima posición tenemos a Paquito. Y octava posición para Tigre, el primero de los Gaucho Racing Team. Ahí tenemos a ese Lamborghini, a ese Huracán GR4 de la categoría GR4. Y vamos a ver cómo acaban los pilotos. ¡Atención, cabrón! Adelantaba a su jefe de filas, a Ferga. Y está en novena posición. Bueno, punto. Octavo, noveno y décimo. La escudería al completo de Ferga Calahorra, los Gauchos Racing Team. Enhorabuena. Vamos a ver si
terminan cumpliendo estas expectativas de puntos. Y atención, vamos a ver. Ritmo lento, penalización para Campanilla Pedro, que le quiere meter el coche a Fega Galahorra. Ese punto es mío, nos dice PLF. PLF quiere el punto de Ferga. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a estar atentos. Vamos a subirnos a su cámara. Fijaros cómo tiene una penalización de 1,7 que tiene que cumplir en esta misma vuelta. Por eso pongo la cámara de Campanilla Pedro, porque esto lo tienen que ver los propios comisarios, que ya sabemos que tenemos a la gente experta, que está fuera del campeonato, como comisario especializado. Y fijaros cómo le muestran las banderas. Volvemos a las primeras posiciones. Ahí tenemos a Josué a tan solo 800 milésimas. Ahora empieza lo bueno. Ese mapa de motor. Fijaros, tan solo quedan 4.40 de vuelta y comete un pequeño error, se mete demasiado por el margen derecho. Vamos a ver si no se come el muro bien. Qué bonito traza, fijaros que estaba 800 milésimas y se ha bajado al 1,4. Y mientras tanto, EPLF no se lo cree. Carlitos está intratable, ha nacido una estrella. Carlitos quiere plantarle, Carlos. Le quiere plantar cara al mismísimo Josué de Motor Pasión, que hasta ahora no ha tenido rival. ¿Habrá nacido una estrella esta noche, Carlitos? Veremos a ver si mantiene en los 4 minutos que quedan de carrera, pero espectacular. De momento el carrerón que se está marcando el piloto de PLF Sin Racing Team. Madre mía, qué carrerón. Pero es que si hablamos de Josué semana tras semana... Carrerón, atención, fijaros en un detalle. Desgaste de Carlitos, más o menos repartido, apenas se nota en el superior derecho neumático. Fijaros en Josué, tiene más desgaste en el delantero derecho. Le está costando ese segundo 1,1, bajarlo 1,3, 1,4, pero es que tiene mayor desgaste en la rueda derecha delantera. Problemas para Josué en este tramo final de la carrera. Ahí vamos viendo cómo va marcando sus tiempos. Pero no puede, quedan 3 minutos de carrera. Fijaros el desgaste de Josué. Y vamos a ver el desgaste de Acosta. Acaba de meterse Acosta. Fijaros, ha decidido entrar de nuevo, tenía mucho desgaste. Josué está a 1 segundo de Carlitos. Madre mía, qué carrerón se están haciendo. Llevamos 16 vueltas de este circuito de panorama, de Mont Panorama. Vamos a estar atentos al mapa motor. Y ahí estamos con más combustible. Hola, Redin, saludos. Pues aquí estamos retransmitiendo la Titanium CAF cada 15 días. Vamos a ver si puedo llegar a lo que es correr en esos entrenamientos de la PS4 de F1. Aquí en el canal de Titanium Red del motor. Y bueno, pues vemos que Acosta, a falta de 2 minutos para que finalice la carrera, tiene a tiro de piedra el podio. ¡Bravo! ¡Grande Fernando Acosta de SFP! Acosta de Fan People consigue de momento llevarse otro podio. Mientras tanto, Josué está cerca peligrosamente a 800 milésimas tan solo de Carlitos, que de momento es el líder virtual a falta del minuto y medio que queda para que concluya la carrera. Espectacular de momento la puesta en escena de los pilotos. Y vamos a ir recordando que está a 1,2 tan solo la diferencia entre Josué y Carlitos. Mientras tanto, a 28 segundos, muy retrasado, tenemos a Acosta en tercera posición del equipo Fan People. Y en cuarta posición tenemos a Eleven de SGO, grande Eleven. Y a Leo, 1983, bravísimo. Luismi Destroyer en sexta posición. Y Paquito en séptima posición. Mientras tanto, por detrás... tenemos a Tigre y Cabrón, atención, que Cabrón le quiere plantar cara a Campanilla Pedro. Tenemos una distancia
De 1,5, fijaros, y 700 milésimas. Fijaros cómo Campanilla Pedro tiene una sanción de un segundo. Tiene que hacer recta, ritmo lento. Además tiene bandera azul. Pero además es que quiere quitarle ese punto a Cabrón. Finalmente Campanilla Pedro ha adelantado. ¡Atención con ese desliz de derecha! ¡Se aprovecha! ¡Madre mía, qué lío se está formando entre Campanilla Pedro con el doblado con Rimi Destroyer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué percance que están teniendo! Mientras tanto, nos vamos a la cabeza de carrera a 2,7. Y en sexta posición tenemos a Luismi Destroyer en una posición tranquila. Y en octava posición tenemos a Tigre. Donde hay caña es entre Campanilla y Cabrón. Vamos a ver, última vuelta, señores. Esto va a acabar. De momento tenemos a Campanilla Pedro en novena posición y cerrando la zona de puntos. Cabrón, cerca de la horra, finalmente ha quedado en 11A posición, fuera de puntos. Y nos vamos, Carlitos. Carlitos parece que va a ganar. Estamos en la última vuelta ya. Vamos a estar atentos. Vamos a fijarnos en los tiempos en directo. Fijaros, qué bonito. Los gráficos, el mapa circular. Y vemos la vuelta 2.14. Madre mía, espectacular. De momento, atención, tenemos ganador. ¡Tenemos ganador! ¡Y Carlitos gana la carrera! Segunda posición para Josué. Tercera posición, si nadie lo remedia, para Costa. Cuarta posición para Eleven. Quinta posición para SGO. Acosta hace la vuelta rápida. ¡Madre mía, Carlitos no se lo cree! Carrerón de Carlitos. Yuese Carrerón también una semana más. Tercera posición para el Gran Acosta. Cuarta posición para SGO. Quinta posición. Ahí está terminando su última vuelta SGO Leo. Sexta posición para Luismi Destroyer. Séptima posición para Vaguito. Enhorabuena. Tigre completando el primero de los Gaucho Racing. Novena posición para Campanilla Pedro. Y finalmente décima posición. Si no pasa nada. ¡Ay! Está cruzando meta, Cabrón. ¡Grande, Carlitos! ¡Grande, grande, grande, Carlitos! Enhorabuena al carrerón de estos dos pilotos. ¡Madre mía! Y ahí tenemos a los ganadores de la carrera. Y enhorabuena. Enhorabuena, claro que sí. Para Carlitos. Espectacular, grandiosa la carrera. Vamos a mandar un mensaje de enhorabuena. Enhorabuena, gracias por la carrera. Enhorabuena. Espectacular. Gran carrera, gracias a Costa. Maravillosos, bien hecho todos, la verdad. Espectacular, gran carrera, gran lucha hasta el final entre todos los participantes. Enhorabuena a todos los que habéis asistido. Enhorabuena a Blizzard Rider, a EPLF, a SGO, a Gaucho Racing Team, a Motor Pasión. Gracias, gracias, gracias por venir a esta noche del motor aquí en Mount Panorama. Acaba de terminar la tercera de las carreras y me voy a despedir con todos ustedes en el directo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Sin duda alguna, un carrerón el que hemos visto. Y muy buena carrera, deportividad, buenos adelantamientos y mucho gas. Esto es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y grande, grande, grande a todos. Grande, Carlitos de PLF, Josef y Acosta y a todos los que nos habéis seguido desde las redes. Enhorabuena a SGO por terminar. A la escudería de Gaucho Racing Team por conseguir puntos para la escudería. Y a todos los participantes, claro que sí. Gracias a todos. Y esto es todo.